música. ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de esto? Hay que pedirle a nuestro dire que nos siga. Porque estos cubos, en teoría, tenían que tener forma de Tetris, ¿entendés? Pero claro, esa no es ninguna pieza de Tetris. A Babu le digo que es el que arma estas cosas. Esta tampoco es ninguna pieza de Tetris. No tiene forma. Están los tiraron así nomás. Y esta tampoco es una pieza de Tetris. Pero qué poco Tetris tienen. Por favor. Ya, te lo cambio ahora. Ahora, ay, no me dan los cables. No, porque están los cables. No podemos ahora. Ahora no podemos. No, lo pedís, lo tenés. Ahora. Está bien, eso es así. No, voy a romper algo. No, va a romper. No, porque está muy... Están tirando los cables. No, ahí ya está. Esa lo tenés que sacar. No, ese lo sacás. No, es así. No es así. ¿Cómo no? Tetris. ¿Qué es poco así. Tetris tienen? Ah, no, pero es de tres, tiene que ser de tres. Es de tres, chicos, es de tres, no es con ese arriba. Ahora tenemos Tetris, gracias a nuestros amigos de Moldava, son estos. Sí, sí. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Vimara. Yo soy Santiago Dorrego. En este programa vamos a tener teléfonos de gama media-alta, teléfonos con muy buenos features, nunca te van a dejar a gamba, tienen un buen precio, mirá. Es un poquito loco. Dale abajo, abajo muero. Eso es más, ahí vamos, porque igual estamos muy arriba, te digo, es más ajoba, nos salió más anti-armas con New York que ruso. Bueno, pará, porque ahora recuperamos un poquito el aliento. Quiero hablar de nuestras remeras. Está agitado. Tengo una remera retro. Sí. Quiero aclarar 2015. A todo el que está viendo esto que estamos en el 2017, pero esta es una de mis remeras favoritas. Gracias, Claudio, de datageeks.com.ar, que nos hace las remeras. Yo sé que la atesorás. Esta remera es del 2014. Claro. Se venían en Argentina las elecciones de 2015. Y era un buen candidato. El creador de remeras nerd dijo: este era un buen candidato, Tyrion de Game of Thrones, que en aquel momento en la serie estaba matando gente, ganando batallas, conquistando ciudades. Escúchame, ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué no podía ganar Tyrion en las elecciones? Y vos también estás retro. Y yo también tengo, mira, Hold the Door. Ahí estamos temáticos con Game of Thrones. Hold the Door. ¿Cuándo empieza la temporada nueva de Game of Thrones? ¿Cuándo es? ¿En abril, mayo? ¿Junio, me están diciendo? ¿Cómo junio? Bueno, mamita querida. Tremendo, tarda mucho. Vino a ver, tráeme un par de cosas que nos trajeron. Mirá qué bueno, Santi, este no te lo había mostrado, porque hace unos días que no nos cruzamos. Qué bueno está, mirá este, me lo mandaron los pibes de Cinefania. Arroba Cinefania, que es gente que se dedica al cine de horror, fantástico, sí, etc. Hicieron este libro de oro. Sí. Mirá el grosor que tiene esto. Genial. Y mirá, ¿sabés qué es? La historia. Pará, todas películas son todas películas de terror. No, son todos los ciclos de televisión. ¡Ay, qué bueno! Del mundo, de Estados Unidos y de Argentina, seguro, y de España también, que se dedicaron al cine fantástico. Es decir, desde La Dimensión Desconocida norteamericana, sí, a El Pulpo Negro en Argentina, o Alfred Hitchcock presenta a Narciso Ibáñez Menta con sus cuentos de terror acá en Argentina. Una investigación espectacular. La verdad, le voy a decir a los dos autores. Exhaustivo. Sí, mira, me olvidé el nombre. Sí, son dos flacos que lo hicieron. Ahí está. Excelente, excelente. Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Gracias, chicos, a los dos. Pues, hermosísima. Y aparte, lectura de verano, que lo abrís en cualquier lado. ¡Pac! Mira, acá abrí, me tocó Román Madrid, Un Grito en la Noche. Bueno, y yo tengo un Funko, porque si está acá en el piso nuestro productor Alejo Zalenki Zaharsky, seguro que hay un Funko para agregar a su repisa. ¿Viste el laburo que hizo artesanal en la casa? Sí, y él con sus propias manos. Internet. Pero casi es, se recibe de macho con eso que hizo en la casa. Gracias, chicos, de Nover Collectibles, que le proveen estas cosas. Este es Orson Krennic, es el jefazo, el maloso de Rock One. El cobarde ese que va a chupar el que lo va a buscar a la granjita en el arranque al... Exacto. Y que después lo va a buscar a Vader. Sí. Chupa media. Una arrastrada, una porquería.
This is Rogue One. Orson Krennic es el tipo de villanos que nos gusta, que nos inspiran. En este caso, de la mano de Nowhere Collectibles. Lord Vader lo humilla de una manera... Sí, de una manera tremenda. En Rogue One, qué malo es Darth Vader en Rogue One. Sí, en general... Es donde ves... Tipo malo. ¿Ves que es un tipo malo? En Rogue One es donde realmente ves que es malo, que es un malo. Ese templo asqueroso, lleno de lava que tiene. Bueno, una pregunta. ¿Tuvimos noticias esta semana? Creo que sí, y deben haber sido estas. ¿Tenés miedo de que se te rompa el celular? ¿Tenés más virus que un hospital de películas de ciencia ficción? Bien, amigo, TN Tecno te va a ayudar con 5 consejos para mantener seguro a tu celu. Primero, tema virus. Los virus no son exclusivos de las compus. Fíjate de no instalar nada raro en tu teléfono, ni de hacer clic en links que te manden por mail o que te lleguen por WhatsApp. ¿Te cobran cosas de más? Atento. Quizá te suscribieron a algún servicio de mensajes de textos premium o algo así. Llama a tu operador para darte de baja. 2. ¿Qué pasa con las actualizaciones de software? Siempre incluyen mejoras y parches de seguridad. Lo mejor es tener todo actualizado, incluyendo siempre el sistema operativo. ¿No querés gastar internet? La tienda de aplicaciones se puede configurar para que solamente haga las descargas por Wi-Fi. 3. ¿Escuchaste las palabras rooting o jailbreaking? Si no escuchaste hablar de esto, no te preocupes. Si sabes que estos son formas de tomar permisos de administrador para instalar aplicaciones no demasiado legales en el celu, tené cuidado. Esto puede ser el primer paso para que el sistema operativo tenga fallas o para que instales programas que puedan llenar el teléfono de virus. ¡Ojo! 4. Permisos de apps. Siguiendo con los programas non santos, algo muy común es descargar aplicaciones desde páginas no oficiales, en vez de hacerlo desde la tienda de aplicaciones, el Play Store o el Android Market. Claramente es otra idea riesgosa para el celular. Y por último, las redes públicas. Con el smartphone se puede hacer virtualmente lo mismo que con una laptop, como comprar en línea, hacer transacciones bancarias, leer el mail, etc. El usuario debe tener en cuenta la red a la cual está conectado antes de hacer esas tareas, verificando principalmente que sea privada y que sea segura. ¿No estamos confiados de la seguridad de una red? Bueno, entonces lo mejor es solamente leer noticias o los tweets o algo de Facebook y navegar tranquilo sin mandar información sensible. Salió hace muy poco a la venta, pero ya es un éxito. Les estamos hablando de la consola híbrida de Nintendo, que se puede usar tanto en casa como un equipo portátil. La japonesa Nintendo pensaba fabricar 8 millones de este nuevo equipo, pero recientemente anunció que va a duplicar la producción por el éxito de ventas. En Estados Unidos, la Switch tiene un precio sugerido de $300, pero por el bajo stock muchas tiendas lo estaban subiendo. Con la Switch, Nintendo busca replicar el éxito que tuvo con la Wii, ¿te acordás de eso? Y al mismo tiempo evitar el fracaso que tuvo la sucesora, la Wii U. Solamente vendió 14 millones de unidades en todo el mundo, y eso es poquito. El tránsito en las grandes ciudades te puede volver loco. Bocinazos, retrasos, embotellamientos. Qué genial sería tener una camioneta que pueda evitar todo eso, ¿no? Bueno, ya la inventaron. Mirá cómo funciona la Home Rider, una camioneta con un sistema hidráulico para evitar el tránsito, pasándolo literalmente por arriba. El único detalle es que este Jeep Grand Cherokee es único. Fue creado con el solo fin de publicitar un servicio. Humm by Verizon se llama y fue lanzado con la intención de convencer a los automovilistas que su auto no tiene nada que envidiar a los modelos más modernos. Es una app y un servicio que agregan elementos de alta tecnología como diagnóstico o ubicación.
Así que no vas a conseguir esta camioneta en ningún lado, aunque no faltarían clientes si se les ocurre fabricarla. Eso sí, si sos de los que no le embocan a la fosa del mecánico, no te recomendamos manejarlo porque vas a ir coleccionando espejitos ajenos. For Honor es un juego de acción en tercera persona de Ubisoft. El eje central esta vez es el combate medieval, dentro del cual tendremos que elegir entre tres facciones, dentro de las que puede ser caballero, samurái o vikingo. A los muy buenos gráficos se suman esta vez peleas cuerpo a cuerpo, no con otras armas, varios modos de juego y un sistema de combate tridireccional muy original. Se puede jugar solo o en multiplayer. For Honor ya está disponible para PC, Play 4 y Xbox One.